Hola, ¿qué tal? Estamos julio 7, te habla Mark Terzano. Te voy a hablar otra vez y seguir hablando también de ventas, porque es muy necesario. Te voy a hablar de 11 técnicas de venta por teléfono rápidas y sencillas para concretar grandes citas. Las citas es algo muy importante. ¿Ok? Una y otra vez me encuentro con vendedores que se enfrentan al desafío más común de las ventas, establecer grandes citas. Es súper necesario. Entonces, simplemente no establecen suficientes citas de ventas excelentes para finalmente alcanzar los objetivos de las ventas. Y en la mayoría de los casos, esto se reduce a la falta de técnicas sólidas de venta por teléfono. No importa la fuerte que seas en todos los demás aspectos de ventas, una vez que realmente te conectas con un cliente potencial, si no estableces citas excelentes de manera constante, las ventas se detienen. La clave es dominar el teléfono porque es una de las mejores herramientas para programar citas en la actualidad. Esa es tu herramienta número uno. Ya fuera del correo electrónico y todas esas cosas, porque en realidad el correo electrónico no, o sea, es superficial. Ok, en este video te mostraré 11 técnicas de venta por teléfono rápidas y sencillas para programar citas, esas citas que tú necesitas. Ya, que sean excelentes. Échale un vistazo, por favor. Aprovecha tus llamadas. Las llamadas en fríos puros están muertas. O sea, no, ten mucho cuidado con este tema. Que cuando diga la llamada en fríos, me refiero a las llamadas en las que los prospectos no tienen ni idea de quién eres. Eso es una llamada en frío. En estos días, los vendedores tienen tantas herramientas en su arsenal que pueden ayudar a calentar esa relación con el cliente potencial antes de hablar por teléfono. En el momento, se puede decir de que tengas un cliente potencial en el teléfono, al menos deberías tener alguna idea de quién es usted o eres tú, ¿no? Entonces ten eso muy, muy claro. ¿Okay? Esto requiere que aproveches tus llamadas comunicándote primero con los prospectos de otras formas, ya sea a través de correos electrónicos, solicitudes de LinkedIn o alguna otra forma de comunicación que no sea el teléfono. También he hablado en otros videos acerca de hacerlo enviándoles un paquete, una caja de lo que tienes en FedEx o algo así, o algún otro tipo de courier que sea reconocido en tu país. Luego, cuando finalmente levantes el teléfono y los marques, los prospectos realmente sabrán quién eres tú. Aprende a aprovechar las llamadas telefónicas calentándolas con una de esas técnicas de ventas telefónicas. Y estas técnicas llegarán a ser mucho más fuertes, efectivas y puedes dominar el día de hoy, especialmente con lo virtual que estamos tratando. El paso número dos, la mitad de los contactos de LinkedIn dan un número de celular. LinkedIn es uno de los mejores lugares y menos apreciados para obtener números de teléfono de celular, válidos para conectar y hacer excelentes citas. Debido a que el mundo de las ventas de hoy es tan virtual y los números de teléfono celular son el estándar de oro y ahí tu arma secreta, garantizar que realmente se comunicaran con alguien es súper necesario. Aprovecha LinkedIn para conectarte con tus clientes potenciales y da un paso más allá al ver que los clientes potenciales comparten sus números de celular en la plataforma. Es muy fácil. Por supuesto, LinkedIn no es la única forma de obtener números de teléfono celular de los clientes potenciales, pero es una de las formas más simples y de menor costo de hacerlo. Como aproximadamente la mitad de los contactos de LinkedIn comparte su número de teléfono celular, esta es una gran oportunidad y deberías aprovecharla. Es súper necesario que la aproveches, es muy profesional de tu parte que la uses. Punto número 3. Cuando abran su correo electrónico, esta es una técnica de venta de teléfono super ninja. Y sacas a muchos vendedores de su zona de confort. Pero si usas el sistema para rastrear
cuando los clientes potenciales abren sus correos electrónicos, entonces puedes usar esta información para determinar el mejor momento de llamarlos. Esto se sabe hacer. Y por supuesto, el mejor momento para llamarlos es justo después de que abran su correo electrónico. De esa manera, cuando llama el cliente potencial y responda para decir, hola, Juan, llamando, ¿te suena mi nombre? Y dirán, en realidad sí. Lo hace. Acaba de abrir tu correo electrónico. Y hablan. Esta es una forma más poderosa de abrir tus llamadas telefónicas con prospectos. O sea, le entregas la carta, abre el sobre, lo ves abriendo el sobre, ya puedes hablar con esa persona porque ya ha leído algo de tu mensaje o ya quizás lo ha borrado también. Punto número 4. Tengo un guión frente a ti. Tenemos que pensar que tener un guión nos hace sonar como guionistas, pero eso no es cierto. Ya, absolutamente no es cierto. Es profesional. Trata de hacerlo sonar más como una conversación, pero que no sea tan guionista en su sonido, ¿ya? Ser malo, o sea, en el uso de un guión, te hace parecer guionado. Eso es lo que es. Hacer una llamada de ventas sin un guión es en realidad el beso de la muerte. Tienes que tener un guión muy bien especificado, ¿ya? Y de hecho es el simple hecho de usar un script, ¿no? O sea, ese es un guión, no es un speech, ¿ya? Porque no es un discurso, no es una conversación de un solo sentido. No es un político que está tratando de convencerte que debes votar por él. Nadie tiene la capacidad de mantenerse al día en conversaciones de ventas de alta presión sin un guión. En realidad es complicadísimo. Así que tengo un guión frente a ti. Punto número 5. Personaliza tu guión. Una de las críticas más comunes que recibo sobre el uso de guión es que el punto de vista robótico termina siendo que el vendedor diga lo mismo a todas las personas. Pero eso no tiene que ser porque es cierto. Puedes personalizar tu guión y debes hacerlo. Es tu guión. Te la da la empresa o quieres que todo el mundo use el mismo guión, traten que ellos lo personalicen, que usen su criterio y su ingenio. En mis propias organizaciones utilizamos scripts de llamadas y prospectos altamente personalizados. Es súper necesario. Aprovechamos la información como dónde se encuentran los prospectos, cuáles son sus títulos, cuáles son sus nombres y los nombres de la empresa y más. O sea, investiga el prospecto a fondo. No, es muy difícil tratar de vender cuando un prospecto no está más estudiado. ¿Okay? Cualquier cosa que puedas personalizar en el guión te hará mucho más poderoso. Es más, la personalización del guión mostrará al cliente potencial que has hecho tu tarea. Sabes más de ellos, ¿sabes? Ese tipo de cosas. Lo que hace que sea mucho más probable de que los próximos 30 segundos para entablar la conversación van a ser buenos. Y en última instancia, establecer una reunión. Minimizar la investigación entre llamadas, okay, es súper necesario. En mis organizaciones de ventas, en realidad separamos a la persona de venta, a la persona que realiza la investigación y a la persona que hace la llamada. Es muy necesario. Porque la persona que hace las dos cosas pierde tiempo. ¿Okay? Eso nos permite ser mucho más eficientes. Ahora, es posible que no tienes tu propia forma en el buscador y eso está bien. Pero el desafío es que investigues con anticipación y coloques esa información en algún tipo de documento o sistema CRM. Customer Relations Manager, ¿no? Es un administrador de clientes, de relación con clientes, ¿ok? Y marques todos los teléfonos seguidos. Presta atención a esta técnica de venta por teléfono. Verás un gran aumento en tu productividad en las ventas. Cuando configuras las llamadas de prospección de esa manera, no pierdes tiempo entre cada marcación para hacer tu investigación. Además,
Cuando realizas una marcación tras otra sin interrupción, puedes realizar de 50 a 60 marcaciones en una hora. Lo he hecho, es fácil en realidad. ¿Ya? Pues muchas veces no lo vas a conseguir, no van a contestar, en fin, ese tipo de cosas. Pero si estás investigando entre llamadas, no vas a hacer más de 10. Si los tienes que investigar y todo eso, imagínate, estás perdiendo 5 o 6 minutos con cada uno. O sea, no es productivo. ¿Okay? Tú tienes que así pasar a la gente rápido, 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 rápido. ¿Okay? Ese es un nivel de producción realmente bajo cuando estás haciendo 10 personas en una hora. ¿Okay? O sea, trata de hacer la tarea antes, hazlo en la noche, hazlo en el fin de semana, en fin. Sé realista. Conducirá muchas mejores formas de conseguir las citas. Minimiza la búsqueda de marcaciones para aumentar tu producción. Y como resultado establecerás más citas que son mucho más buenas. ¿Ya? Es súper necesario que hagas esto simplemente porque es necesario. Punto número 7. El correo de voz es parte de tu campaña. Hay mucho odio en los mensajes de voz en estos días. El objetivo es que alguien te devuelva tu llamada de buzón de voz. Es posible que no funcione, pero no es necesariamente objetivo de dejar un mensaje de voz. ¿Ya? Tienes que dejar un mensaje de voz. Deja tu teléfono bien pausado. Y hazlo dos veces. Dile mi número de teléfono es 123-4567-890. Y le dices otra vez, 123-4567-890. Hazlo así bien tranquilo, porque a veces van tan rápido que no se escucha el teléfono. Tiene que ser muy, muy específico, ¿ya? Es que él tiene que darse cuenta el cliente que hay un humano al otro lado del teléfono, ¿ya? Y hay que ser humano real que les has estado enviando esos correos electrónicos y también para que puedan juntar las dos cosas. Es algo que está en el cerebro. Piensa en el correo de voz como otro punto de contacto en tu campaña general de prospección. El correo de voz te ayudará a construir de forma lenta pero segura esa relación con el cliente potencial. No tengas miedo de dejar algunos mensajes de voz como parte de tu campaña. Eso significa que debas dejar un mensaje de voz cada vez que llamas a los clientes potenciales, porque eso puede parecer un poco espeluznante. Pero uno, dos o tal vez tres mensajes de voz en el transcurso de una campaña con aproximadamente 20 puntos de contacto es una técnica de venta telefónica realmente poderosísima. Es súper necesario que hagas eso. ¿Ya? Tienes que tener ese tipo de contacto con tu gente. Punto número 8. Conoce el objetivo de la llamada. Súper importante. Si deseas programar más citas excelentes, es realmente importante comprender cuál es el objetivo real con la que estás haciendo la llamada. Tu objetivo es simplemente programar una cita para una conversación de descubrimiento adecuada o, como lo llamo yo, una conversación de descalificación. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Tienes que ver si es que en realidad es la persona que va a comprar de ti. El objetivo no es educar al cliente potencial. No se trata de convertirte en el mejor amigo del cliente potencial. No se trata de conectarte con el cliente potencial a un nivel profundamente personal. Es simplemente para programar una cita. Conocer tu objetivo ayuda a agilizar el guión y el proceso de la llamada. Súper necesario esto. Estate dispuesto a cabrear a la gente. Súper necesario. Ahora sé que esto puede parecer controvertido, pero debes estar dispuesto a molestar a los prospectos. Si no estás dispuesto a molestarlos, tienes que estar seguro de eso. No es el objetivo, pero va a pasar. ¿Ya? O sea, es necesario. Debes estar dispuesto a aceptar que habrá algunas personas a las que vas a atrapar, ¿ya? Como que si se despertaron del lado equivocado de la cama, los ha atrapado un momento equivocado, están subiendo una escalera o algo así, ¿ya?
y se van a enfadar, van a estar molestos contigo. Y eso está bien. ¿Está bien? Date el permiso. Estate dispuesto a frustrar a gente y hacerla enojar. Crea ese cuero de chancho que necesitas para poder trabajar con esta gente. Nuevamente, no es el objetivo, pero va a suceder y eso está bien. O sea, no es nada malo. Punto número 10. Punto muy importante. No pueden lastimarte. ¿Ya? Recuerda que no hay balas volando. No se lanzan a golpes. Los prospectos no pueden lastimarte físicamente. Todo lo que pueden hacer es decir una o dos cosas malas. Y eso está bien. Que te insulten, que digas oh, eres un perro o lo que sea. Pero no pueden lastimarte físicamente. Por lo que no hay ningún riesgo físico involucrado al hacer llamadas. Cuando se trata de técnicas de venta por teléfono, simplemente dejar ir el miedo es una de las... Se puede decir... Es una de las cosas más cruciales y efectivas. ¿Okay? Por eso es necesario. Punto número 11. Los estás interrumpiendo. Espera que retrocedan. Cuando haces una llamada a un cliente potencial, es muy probable que te digan algo como no es un buen momento. Puedes volver a intentarlo más tarde. No estoy interesado. ¿De qué se trata todo esto? Debes esperar este tipo de retroceso y tener contingencias que te permitan superarlo. Si no esperas el rechazo, lo matarán en esa llamada. Espera que estos prospectos no están encantados de saber de ti. Tú no eres lo último que están esperando. ¿Ya? Y porque los estás interrumpiendo. Y estate preparado para ello. Es súper necesario saber que lo vas a interrumpir, lo vas a agarrar de mala onda. En fin, un montón de cosas. No dejes que eso te perjudique, te moleste. ¿Ok? Entonces ahí lo tienes. Ya conoces 11 técnicas por teléfono rápidas y sencillas para se puede decir, concertar citas, concretar las citas, ¿ya? Y hacer unas citas fantásticas. ¿Cuál de estas técnicas implementará tu enfoque de venta por teléfonos? Piensa eso. Asegúrate de compartir esto en los comentarios, en la sección de los comentarios, para participación en alguna conversación que podamos tener todos. Porque la llamada en frío es tu primer contacto con el cliente, pero hay formas muy inteligentes de hacerlas. Busca base de datos, con teléfonos, cosas así. Es súper necesario para sobrevivir en este mundo de ventas y negociaciones, inversiones, liderazgo. Ya, busca formas de conseguir teléfonos. Es bien importante eso. Okay. Llamar a la empresa es poco difícil porque ya vas a estar hablando directamente con la administradora, la secretaria, que limpie los pisos, bien, quién sabe. Pero más que nada, quiero compartir eso contigo. Esto es muy importante porque ahora las ventas son virtuales y tenemos que hacer nosotros el contacto necesario con la gente. Gracias, muy buen día. Y espero que esto te sirva para mejorar tus ventas. Adiós. Chau.